Los diputados de la Comisión de Punta Arenas dictaminaron el expediente 22.233, Ley de Apoyo Económico para los Afectados del COVID-19, mediante el traslado de recursos del superávit de INCOP a la Comisión Nacional de Emergencias y a las municipalidades de Esparza y Punta Arenas. Se autoriza al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico para que transfiera 536 millones distribuidos de la siguiente manera: 214 millones a la Municipalidad del Cantón Central de Punta Arenas y a la Municipalidad de Esparza en montos iguales para cada una, así como 107 millones a la Comisión Nacional para la Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. La idea de estos recursos es que los gobiernos locales tomen un 20% para gastos ordinarios y un 80% para la lucha contra el impacto en estos cantones, tales como en logística del control sanitario, infraestructura e insumos que mejoren las condiciones sanitarias de los cantones y ayuden a la población con alimentos. Los diputados también dictaminaron el expediente 21.554, declaratoria de interés público del desarrollo de una zona económica de la provincia de Punta Arenas, y el expediente 21.819, que es una autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social para que done 2 terrenos de su propiedad al Ministerio de Educación Pública. Los legisladores recibieron en audiencia a Victoria Quiroz Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Habitantes Costeros, para referirse al expediente 22.553, que es una reforma integral a la ley sobre la zona marítimo terrestre, quien se pronunció en contra de la iniciativa al considerar que viola el derecho de los pobladores de la zona. Algunos de los legisladores se pronunciaron en contra de la propuesta. Para que gente que ha crecido ahí, sus nietos, sus hijos, toda su familia que se ha formado en esas propiedades, en esos terrenos que realmente les pertenecen, finalmente se les llegue a plantear una alternativa sin tener que estar brincando de moratoria a moratoria. Yo acaté sus observaciones en su momento cuando usted empezó a preocuparse sobre este expediente. Muchos de nosotros reconocemos que había una deuda pendiente en cuanto a esto y de pronto el proyecto en su encabezado y su espíritu en términos generales en un principio se veía muy benevolente o muy positivo, pero el diablo está en los detalles. De pronto ya viendo la profundidad, pues evidentemente al final generaba más perjuicio que beneficio. Así que pues por esa razón yo posteriormente manifesté mi oposición a esa ruta como una solución finalmente viable para la gente que lo está necesitando en esos territorios. La iniciativa se encuentra en su trámite en el plenario legislativo.